Bienvenidos a Mesica Beiros, niños y niñas, nuevo video tutorial. Soy Tanis, les traigo más contenido de Attack on Titan 2. Hoy es lunes 10 de octubre del 2016 y estamos al aire. Recuerden, chicos, que chicas, que el jueves viernes se disputa la gran final de Copa América de StarCraft 2, jueves 13 y viernes 14 de octubre, a las 12 de la mañana, hora Perú, México, y 2 de la tarde, hora Chile, Argentina. Voy a recomendar que me sé toda esta memoria porque he hecho este video como mil veces y nunca me sale bien. Así que me hice bolita. Pero aquí estoy de vuelta. Tengo que aprender a editar mejor, en vez de tener que hacer tantas tomas. En fin, ¿en qué estaba? Ah, claro, adivinen quién clasificó. Ups, no era la idea golpear el micrófono. Sí, Yogi, Darnes, también voy a estar en el evento. Mañana me meten en un bus para meterme en un avión. Para, o sea, bus de Talca a Santiago. Yo vivo en Talca, acá en Chile, séptima región. Y tengo que tomar un bus que se demora 3 horas para llegar a Santiago. De ahí tengo que tomar algún tipo de transporte para llegar al aeropuerto. De ahí son 4 horas en avión para Sao Paulo, Brasil. Y sí, voy a ir para allá. Voy a viajar a Brasil. Estoy bastante emocionado por la experiencia. Creo que va a ser genial. Creo que lo vamos a pasar bacanoso. Voy a estar a toda raja, ojalá. Y no sé, o sea, no he ido a un evento presencial desde el 2014, cuando gané el circuito chileno de StarCraft. Y honestamente, el 2014 tampoco pude jugar mucho porque andaba paranoico por la prueba de selección universitaria. Creo que también hubo una EGA ese año y no me participé. Y he picado por eso después. También perdí una Liga Samsung ese año. La única vez que no jugué una Liga Samsung, para los que se acuerdan de ese torneo, super old school. Así que hace tiempo que no voy a un evento presencial. En 2015 me llevo por completo a la universidad a tratar de sobrevivir. Y lo logré. Así que este año traté de darle más tiempo a StarCraft y me ha dado. O sea, en realidad, en darle tiempo a StarCraft y me dio resultados en el sentido de que clasifiqué. No estaba tan feliz con mis resultados durante la temporada, pero ahí estaba practicando, haciendo cosas y veremos qué tal nos va. El bracket es Major contra mí, so Major vs Darnes. Entonces, abajito estarían Chan vs Jarpy, Kelasur vs Smile y Rising vs Vyra. Así es como el bracket. No sé si será como de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero esos son. Ese es un lado del bracket y ese es otro lado del bracket. Así que hay un jugador que no va a ir, que yo ya sé que no va a ir, pero Blizzard no lo ha anunciado, así que no voy a decir nada en este video. Y va a estar genial, va a estar la raja. Vean twitch.tv/copamerica-es1. De hecho, les voy a dejar el link en la descripción del video, porque me da pajita escribirlo aquí. De hecho, lo voy a escribir acá. Y también lo voy a dejar en la descripción, obviamente. Entonces, ahí lo pueden ver ustedes. A ver, full screen. Sí, se ve elegible, ¿cierto? Así que eso, pues, chiquillos. Vamos a estar en Copa América. Había pensado entrevistar a alguien o algo así, antes de hacer algo de contenido. No sé, voy a grabar cosas y ver si las subo después al Face. Siempre tengo el Face bastante activo estos días. En una nota personal, este año me ha motivado mucho a jugar StarCraft, particularmente el último mes. Ya, el primer semestre estuve como... sí, se acabaron las vacaciones y ya no pude jugar tanto. Y también tuve problemas personales y otras cositas. Pero ahora he estado más libre, sí que he estado jugando más. Y estoy bastante motivado para jugar a StarCraft. Creo que en general, o sea, a nivel foráneo hay mucha motivación para jugar a StarCraft. Y no sé, el Region Lock también ha traído problemas a Corea. Nosotros sabemos de los rumores y las cuestiones y bla 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 bla, pero todavía no hay nada confirmado. Pero sí les puedo decir que desde la perspectiva foránea hay mucho más incentivo para jugar StarCraft. O sea, el prize pool de Copa América, viéndolo yo como un latinoamericano, es mayor. Ya se aumentó en relación a otros años. Se aumentó, o sea, ustedes dicen, ah, StarCraft 2 ya no es tan popular como antes. Pero el prize pool se aumentó. El prize pool de la BlizzCon, por ejemplo, también se aumentó. Ya no son 100 mil dólares para el ganador, son 200 mil dólares. Hay mucho más torneos, todos los torneos tienen una clasificatoria como exclusiva para Latinoamérica, que obviamente siempre la va a ocupar Major que la Sub o Chan.
Pero también hay clasificatorios por servidor, también hay hartas cosas. O sea, el simple hecho de que ahora tengamos como 3 o 4 jugadores profesionales, ¿cierto? Está Major, que se dedica a tiempo completo a StarCraft, no sé, pero es Major, ¿cierto? Copa Major. Está Kiel al Sur también, jugando a tiempo completo. En Root, también en Rising en Root, también jugando a tiempo completo StarCraft 2. Y Sham, no sé si juega a tiempo completo, pero. Pero la cosa es que está en ruta, así que se lo puede considerar un jugador profesional. Así que bacán que la escena en Latinoamérica pueda sustentar ya 4 pro players y no solamente uno o dos. Y eso habla bastante bien del juego en territorio foráneo. Y honestamente también encuentro que Legacy es la mejor iteración del juego. En el sentido de que está más rápido, las partidas son más back and forth. No es tanto de que, ay, ya hice Coloso y Stalker, voy a hacer a más click. Y ahí está el Terran como, ah, me derrito, ah, voy a tirar el Shadowstone por si acaso, me derrito aún más. Ya no es tan que todo se define en una batalla, sino que es muy, muy back and forth. Y no sé, si tienen alguna duda de eso, vean la final de Nid vs. Trap en la que es Pack Up. O sea, si eso no te emociona, no sé qué. Y lo más chistoso es que después Proto vs. Proto y. Generalmente uno considera a Proto vs. Proto como el macho más. Oh my god, Proto vs. Proto. Ya alguien va a hacer una lean, ya hay sacar todo. Y no, no fue así para nada. Incluso Zerg vs. Zerg ya no está tan cáncer, que en mi opinión era el peor macho que se podía ver. Así que está genial. Y se vienen muchos cambios para el juego en noviembre, después de la BlizzCon. Bueno, se vienen cambios, los cambios de balance que los podemos probar. Ese botón que dice testing por aquí, ahí arribita. Pero esto no se trata de StarCraft, se trata de. No, pues sí, se trata de StarCraft. Ah, vengo a proponerles un experimento. Miren, yo vengo a decirles que ustedes pueden hacer lo siguiente, mientras yo no estoy. En realidad, es algo. Es como. Esto es como un régimen de entrenamiento. Lo que ustedes van a hacer es crear un mapa cualquiera, idealmente del ladder. Van a buscar un mod que se llama APM, o sea, buscan APM ahí el. A ver, de nuevo. Van a multiplayer. Ponen customs, ponen un mapa del ladder, ponen crear con un mod, buscan APM y buscan este que se llama Macro and IPM Trainer. Realmente le ponen bookmark o marcadores, lo ponen en marcadores para que quede guardadito y después lo pueden buscar en marcadores aquí. Van a esta cosa y les sale mis marcadores. Y ahí lo ponen. Crear juego con ese mod. Y lo que les voy a pedir que ustedes hagan es que no toquen el ladder, ¿ya? Porque, miren, hay muchas cosas que uno puede mejorar en StarCraft 2. Y el tema de que la gente siempre te diga que fue el ladder, es que eso no es eficiente. Porque jugar ladder es como decirte, ya, mejora todo. Mejora tu macro y mejora tu micro. Mejora tu multitask, mejora tu toma de decisiones y bla, 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 bla. Y por ejemplo, cuando la gente está retardado decirle a alguien que mejore su macro. Porque si yo te digo mejora tu macro, lo que te estoy diciendo es mejora tu producción de trabajadores, mejora tu uso de spotters, mejora tu precisión de los clics, mejora tu capacidad de obtener visión, mejora tu un montón de cosas, tus build orders, ejecuta tus build orders en forma óptima. Decirte mejora el macro es como sé un mejor jugador, básicamente. Y lo mismo si te dicen mejora el micro, es como what? Así que lo que vamos a hacer es lo que logra hacer este mod es entrenar dexteridad mecánica. Entonces, lo que ustedes van a hacer, lo que yo les voy a decir que ustedes hagan es spamear como cerdos por un par de semanas jugando este mod, idealmente 30 minutos a una hora todos los días. ¿Ok? Todos los días. Todos los días. O por lo menos día por medio. Ya nada de que no, si los fines de semana los juego de corrido, porque, por cierto, eso de jugar de corrido no funciona. Si tú juegas 5 horas en la semana, pero o sea 5 horas en el sábado. No es lo mismo que otra persona que juega 5 horas, pero juega una hora el lunes, una hora el martes, una hora el jueves, una hora el viernes, una hora el domingo. ¿Ok? La consistencia es mucho más importante que hacerlo de corrido, porque si lo haces de corrido, es tú que tu cuerpo no está acostumbrado a jugar tantas horas seguidas, y mucho menos un juego como StarCraft que es tan demandante tanto forma mental como mecánica. Entonces, realmente lo que yo quiero que hagan aquí es que desarrollen dexteridad con sus manos. Y lo que van a hacer es averiguar su APM promedio, jueguen una partida del ladder y vean su APM promedio. Y a eso súmele 50. Y eso es lo que van a tratar de hacer. Tratar de tener promedio su APM más 50. Y después a eso le van a sumar 50. Y así. Y lo que van a hacer es simplemente desarrollar
dexteridad en sus manos. Simplemente que sus deditos se puedan mover. ¿Ya? Ok, si tú ya tienes por alguna razón mística 350, 400 de APM, y no es porque estás spameando, o sea, por ejemplo, yo cuando transposiciono unidades, mi APM sube infinitamente porque el teclado hace eso al, por ejemplo, la transposición rápida funciona de tal forma que tú aprietas una vez la tecla y la tecla se repite sola como 1000 veces. Entonces eso no cuenta, ya si tú tienes APM alta haciendo eso, eso no cuenta. Eso no cuenta. Si tú haces, por ejemplo, hay Zergs, los Zergs típicos que hacen como el mismo ciclo siempre de como revisar la hatchery y como que ahí se la, de la nada se le des el aumento de la APM. Pero eso no es el APM que yo estoy buscando. Que yo estoy buscando dexteridad. No que sean capaces de apretar un botón y que ese botón al mantenerlo les dé infinita APM, sino que estén apretando diferentes botones todo el tiempo. Por ejemplo, si eres Protoss 4 y 2, agarra un probe, mete el hotkey al 2 y al nexo al 4 y aprietas 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ah, tengo que hacer cajitas con el mouse, cajitas con el mouse, corro, corro, corro. Y aprender a hacer eso, aprender a hacer eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Que al principio, tu APM spam va a ser spam. Pero el spam es el fundamento del tapping, y el tapping es una cosa que es útil. Entonces, al principio, obviamente, la primera partida va a ser spam por spamear, o tal vez todas las semanas vas a estar spameando por spamear. Pero vas a desarrollar dexteridad, y esa dexteridad la puedes usar para cosas que después te van a servir. Por ejemplo, el tapping es casi spam, pero no es spam. Porque el tapping es cuando tú, por ejemplo, aprietas el 4 para revisar en los nexos, y es típico. A ver, vamos a una partida. No sé si estoy obligado a hacer esto, pero voy a agregar una computadora. Vamos a una partida y les voy a enseñar un poquito de esto. Voy a pausarla en cuanto empiece. Porque lo que quiero mostrar es la interfaz. Ah, ok. Ya, antes de mostrarle la interfaz, así como funciona el mod. Esta es tu condición de victoria o derrota, ¿ok? Además de ganarle a tu oponente, que idealmente ustedes primero traten de ni siquiera pensar que hay un oponente, pongan la computadora en súper fácil y ni la pesquen. Pongan idealmente 1200 minerales, encuentro que es razonable. 1200 minerales, porque después en el mid game o en el late game va a quedar la embarrada. O por ejemplo, si están aprendiendo un build order, pónganlo en 800 o en 600. Porque si solamente van a estar aprendiendo el build order, si ustedes tienen más de 400, 600, 800 minerales, es porque están haciendo el build order asquerosamente mal. O sea, un build order dura hasta que uno tiene natural, tres bases, no más que eso. Así que si tienen como 800 minerales en eso, se fueron a la B. Aquí puedes poner el límite de alerta para la APM. Entonces aquí hay un contador de APM. Cuando tu APM esté bajo el límite, te va a decir low APM, low APM. Y aquí puedes poner la voz y aquí el texto. Entonces, idealmente las dos. Yo, por ejemplo, me voy a poner en 350. Pero, por ejemplo, si tuviera 150 APM, me lo pondría en 200. Si tuviera 200, 250. Entonces, lo que les dije. Traten de ganar 50 APM. O máximo 100. Pero no más que eso, porque si no, lo que les va a pasar es que van a tratar de hacer el spam. Y sus manos se van a cansar muy rápido porque no están acostumbrados a esa velocidad. Y después no van a poder seguir jugando. Entonces, la idea es que puedan practicar por la media hora, la hora, las 2 horas que estén haciendo este ejercicio. Se van aquí 350 de APM, vamos a aceptar. Y aquí les voy a mostrar la interfaz. Esta es la interfaz del juego. Un poquito más. A ver, no. Aquí. Aquí. Esta es la interfaz del juego. Ops. ¿Dónde está el Ops? Ok. Entonces, a mí. Aquí. Esta interfaz es lo que me importa. Esto es lo del tapping. Ya. Lo de este lado. El lado que está a mi derecha. Que ustedes lo ven a su izquierda. Ups. Mi derecha a su izquierda, ¿cierto? Eso. Para allá. Que aquí, por ejemplo, aquí ustedes ven el nexo. Y ustedes, por ejemplo, cuando hacen esto, a ver, déjenme hacerlo ahí. Ahí lo tengo bien metidito. Cuando ustedes tienen seleccionado muchos edificios, por ejemplo, imaginen que este probe a otro nexo, los edificios les salen así, ¿cierto? Entonces, así es como el tapping es algo útil, porque el tapping es cuando tú aprietas el 4 para revisar que todos tus nexos tengan un cuadradito oscurito, o sea, blanco. Porque el cuadradito blanco te dice que está haciendo un probe. Y la idea no es hacer dos probes a la vez, sino uno. Y que cuando ese probe se está a punto de terminar, tú agregas el siguiente. Entonces, al principio, como tienes un solo nexo, te muestra la barra de progreso. Fíjense cómo cambia la interfaz. Cuando es un solo nexo,
te muestra la barra de progreso. Entonces tú aprietas 4 cuando estás empezando la partida. Todo el rato 4. Seleccionas un pro para minar a otra parte. Para, no sé, este pro se está yendo a otro mineral. Y me imaginamos que este pro está devolviéndose. A ver, lo puedo mostrar incluso. Este pro está devolviéndose y se va para acá y tú quieres que mine para acá. Tú lo mandas a minar de vuelta para acá y de nuevo 4. Tú haces una caja, aprietas 4. Tú miras a otro lado, aprietas 4. Tú, para donde sea que vayas, aprietas 4. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente hace eso al principio de la partida? Para confirmar que estás produciendo un pro. Y eso se aplica para todo. Para una robótica, confirmar que estás haciendo colosos. Para una forja y confirmar que estás haciendo upgrades. Para warp gates y confirmar que, que están recargando el ciclo y que no hay un ciclo disponible. Porque si hay un ciclo disponible, entonces quiere transposicionar. Y lo mismo si son Terrans, porque los Terrans lo hacen esto todo el rato, todo el rato tapping, todo el rato tapping, para ver si los barracks están produciendo. Y si no están produciendo, ellos saben cuántas barracas tienen reactores y cuántas barracas tienen teclas, y por lo tanto dicen cuántas unidades tienen que producir. Por ejemplo, tengo 3 barracas con reactores y 2 con teclas, sería, si las barracas están en el 5, sería 5, A, D, D. Y qué me hace eso, produce 6 Marines y 2 Marauders, es decir, ocupo los 3 barracks con reactores y los 2 barracks con tecla. En vez de pensar, por ejemplo, en ir a mi base y decir, este tiene tecla, Marauder. Este tiene tecla, Marauder. Este tiene barraca con reactor, Marine. Ah, son 2 Marines, Marine. Esta otra también, 2 Marines. Esta otra también, 2 Marines. Te demoraste como media hora cuando era simplemente 5 a DD. Y ese es el poder del tapping. El poder del tapping que te va diciendo cuándo tus cosas van terminando y por lo tanto tienes que producir de nuevo. Y eso es un ciclo, eso es un ciclo macro. Entonces, hacer este spam ridículo que vas a hacer ahora, después te va a servir para mejorar precisamente eso, el tapping. Veamos esto en acción, veamos cómo funciona el mod. Entonces ahí pueden ver que me está puteando por el APM baja. Vamos a tratar de ver si tipo. No jugaba hasta el que fue hoy día, así que no estoy tan calentadito. Las teclas de cámara, por cierto, no les cuentan, así que tengan cuidado. Porque obviamente las teclas de cámara son sumamente importantes en la vida. Pero esta basura de Blizzard no quiso. O sea, perdón. O sea, Blizzard no cuenta el APM de la tecla de cámara. Okay. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Así que es importante aprender a spamear la tecla de cámara, pero no les va a ayudar en este modo en particular. Así que háganlo y pónganselo como una restricción, entre comillas. Entonces, lo que van a hacer es aprender a hacer cajitas. Aprender a hacer cajitas y hacerla en forma. Precisa, porque si ustedes hacen cajitas mal y se les va para acá, después tienen que oh my god, tengo que seguir haciendo cajitas para spamear. Entonces, obviamente no pueden fallar, tienen que achuntarle siempre. Lo mismo a las hotkeys, porque si se equivocan, por ejemplo, de spameando y ponen en una hotkey algo que equivocado, por ejemplo, ponen el probe en el 4, de repente van a tratar de construir un probe con el Nexus y no van a poder porque el probe está en esa hotkey y es porque ustedes se equivocaron. Entonces, también les enseña a intentar ser precisos mientras juegan de forma rápida. Tanto con sus manitos en el teclado como con su manito en el mouse. A propósito, un tip, traten de siempre hacerle clic a las cosas. Hacer clic, clic y no hacer cajitas. Si hay un probe solo, no es necesario hacer una cajita. Trata de hacer un clic. Yo sé que es difícil, pero te ayuda muchísimo a mejorar tu precisión en el mouse. Yo a veces también hago cajita, ya lo voy a admitir, pero idealmente trato de hacer clic, porque es un buen ejercicio para mejorar pre la precisión. No sé, se spamean. Oh my god, corre, no, no logro correr. Oh my god, tengo que seguir spameando, la, voy a hacer una robótica, ¿por qué no? Esto parece un violador del Contraterran. Pero bueno, oh, se terminó mi nexo, tengo que producir. Tengo que poner mi rally points, están todos bien puestos y tengo que chequear. Ven, eso es tapping, eso es tapping. Tapping es, estoy haciendo probes, están los rally points bien puestos, estoy produciendo. No sé si hago el tapping también con las teclas de cámara. Por ejemplo, hacer tapping con F2, que es mi tecla de cámara de la base principal, me permite ver, hey, estoy haciendo probes, en esta barrita estoy minando gas con 3 trabajadores en cada gas. Estoy haciendo algo en la gateway, estoy con Chronobus en mi warpgate, está warpgate en producción. ¿Cuánto progreso tiene mi robótica? Todo eso lo voy viendo gracias al tapping. Entonces, esta acción que parece como spam inútil, en realidad no es tan inútil. Y más encima está el hecho de que las teclas de cámara no cuentan como APM acá en este mod, porque Blizzard nunca hizo que contaran como APM
en el conteo de APM de intrínseco que tiene StarCraft. Entonces es complicado, man. Otra cosa es que traten de poner, de ser ordenaditos con sus bases. A ver, tardemos en hacer spam a los chinos. 1000 de APM, 1000 de APM. No va a alcanzar, no va a alcanzar, no va a poder, no va a poder, no va a poder. No pude, lo intenté. El otro día llegué como a 1000 y algo de APM. Son fuellitos. Me faltan tuareg. Oh, miren, este Chronobus lo estoy desperdiciando. ¿Cómo lo sé? Porque hice tapping con mi tecla del Nexo y mi tecla de cámara. Estos son hábitos que son súper útiles y que uno va adquiriendo por medio de la vida. Otra cosa, oh, miren, esta puedo hacer una acción por ella, que mandar sombras para obtener visión a través del tiempo. Oh, ya se está acabando, tengo que cancelar eso y para eso tuve que hacer tapping. O por ejemplo hacer tapping en la de esta. Oh, está funcionando la sombra, ¿no? Sí, no, sí, ahora sí. Pum, ahí va la sombra, una para acá, otra para acá. Tengo que seguir haciendo pylons, tengo que cancelar las sombras, tengo que encontrar forma más eficiente de cancelar la sombra. Tal vez una forma más eficiente de cancelar la sombra sería si hago a Hulk y Ejército y tap, en vez de hacerle clic a cada sombra de forma individual. Entonces voy a probar eso, dos, tap, escape. Oh, funcionó, hermoso. Entonces acabo de aprender algo nuevo gracias a probar esta hermosa forma de practicar. Oh god, cambié el rally point. Necesito otra gate, necesito unos sentries, ¿por qué no? Buena idea hacer sentries. Me gustaría tener... Oh, mi robótica no está haciendo nada. ¿Qué puedo hacer de mi robótica? Oh, tengo 200 minerales, hora de hacer un warp pressing. Y así simplemente a lo loco, a lo... oh, esto, ¿cómo pasó esto? Oh my god. Oh my god, ¿cómo sucedió esta cosa? Así que aprendan a spamear. Esto es simplemente un ejercicio para mostrarles que es posible, que es viable y que les va a ayudar a desarrollar dexteridad en sus manitos. Así que voy a tratar de terminar la partida ahora rapidito. Y insisto, simplemente prueben esto y después lo van a complementar con otro ejercicio que vamos a ver en otro video, que va a ser sobre cómo adquirir experiencia para que esta, para poner en uso esta APM que vamos a ir adquiriendo. Entonces nótese que es APM y no EAPM, entonces no es acción efectiva por minuto, sino que simplemente son acciones por minuto y pueden o no ser útiles. Ok, no sabemos si son útiles, o sea, obviamente no son útiles. ¿Para dónde vas tú? Sucio ser que pensaba rolearme con unos cuantos sellings. Vamos a mandar las sombras. No sé que ahora lo hice con tap. De nuevo ahí tratando de adquirir un hábito. Un hábito autoimpuesto. Aquí voy a ir a atacar a esta Hachi, porque no. Ah, Garden Shield, porque parece que hay muchas tropas, capaz. En realidad no hay nadie. Ah, tal vez me hagan una contra. Tampoco podría hacer un par de forjas para sacar mis upgrades. ¿Por qué no? Parece una buena idea. Voy a hacer tap para mandar las sombras. Aquí, permiso. Se transfritaron. Se transposicionaron más adeptos, así que usted tap de nuevo para mandar más sombras. Oh, hola, hola Queen, ¿cómo vas? No sé qué más puedo hacer en el turno. Oh, hay un Selen aquí. Muere Selen. Vamos a transposicionar más adepta. Oh, tengo que agregarle a mi grupo de control. La agrego a mi grupo de control. Oh my god, tengo muy baja PM. Oh, tengo que spamear. Garden Shield, tirar un montón de fortis por todos lados. Oh my god, ¿qué está pasando? Chronobus GG. Gané. Entonces, ¿qué podemos ver? Oh, tuve más APM que en el promedio de mis partidas. Bacán. ¿Qué otra cosa? Miren, gasté mucho menos recursos de lo que lo hago normalmente. Y también crear tus trabajadores. Bacán. Entonces, el spam. ¿Qué es lo que quiero que spamen? Construcción de trabajadores, apretar el nexo, la hatchery o barras constantemente, y si son terrans o protos, spamear también la hotkey de edificios de producción. Dígase Barracks, Factory, Starport, Gateway, Robótica, Stargate. Yep. Esas son las cosas que tienen que spamear. Esas son las hotkeys que tienen que spamear. Producción. Yep. Y una vez que tienen un ejército, tengan todos sus ejércitos en una tecla o en un par de teclas. Por ejemplo, si son protos, la Morchip Core siempre va con su propio hotkey y el resto del ejército va en otra parte y una unidad para hacer harass en otra hotkey. Entonces quiero que aprendan a crear una capa eficiente para poner sus hotkeys. Quiero que aprendan a hacer tapping para su edificio de producción. Quiero que aprendan para hacer tapping en su ejército para ver dónde está su ejército y qué es lo que está haciendo. Ok, entonces al principio simplemente macro.
macro, ni siquiera toquen el ejército. O sea, si quieren la sentapin, pero no más que eso. Y atacan cuando tengan mucha masa y la dejan que haga su trabajo. Lo que se concentran es en el macro, porque si ustedes recuerden que el mod lo que hace es que ustedes pierden si tienen más de X minerales. Entonces, por ejemplo, si pusieron 1200 y ustedes ganan más de 1200 minerales, perdieron. A pesar de que hayan hecho todo lo demás bien, perdieron. ¿Ok? Y mantengan su APM sobre el límite que pusieron en lo posible. Yo me puse 350, tuve 303, estuve cerca. Igual piensen que estoy hablando con ustedes y entonces mi cerebro no es capaz de procesar todas estas cosas. Es muy difícil. Y por cierto, se me hace respetar mucha gente como Uncanny, que hace stream y que es capaz de chatear con sus viewers y igual no juega mal StarCraft. Así que hay respeto por los streamers que son capaces de jugar StarCraft y leer el chat y hablar. Y eso, ese sería el ejercicio, ¿ok? Traten de tener un APM mínimo, traten de hacer tapping constantemente con su edificio de producción, mantener su dinero bajo, idealmente 1200, si lo tratan más abajo, como con 800 o algo así, mejor todavía, pero va a ser muy difícil, ya, les recomiendo que partan con 1200. Y eso, primero peleen contra el Build Order, después peleen contra sus mecánicas, así en general, y después peleen contra una computadora. Esos son los pasos de este mod. Primero aprendes a hacer un build order gastando tu plata bien. Después, o sea, obviamente primero te busques un build order. Hay varios videos tutoriales míos, hay videos en YouTube, bla 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 bla, un juego que te guste. Le copias el build order, lo escribes en un notepad, qué sé yo. Lo ejecutas bien. Segundo, peleas contra tus mecánicas. Es decir, peleas tratando de hacer pro constantemente, manteniendo tus outfits en producción, manteniendo tus edificios, produciendo constantemente basura. Simplemente tratando de mantener tu mineral bajo y tu APM alto. Y tercero, ya piensas en pelear contra la computadora y te pones contra un oponente, una computadora en medio, una computadora en difícil, una computadora en cheater insane, que es la dificultad más alta que tiene Blizzard aquí en StarCraft 2. Y con eso ya estaría listo para el siguiente paso, que va a ser otro video tutorial en algún otro momento, ¿ok? Y antes de que se me olvide, lo más importante de esto es que hagas estos ejercicios de estiramiento, ¿ok? Son 15-30 segundos antes de, por cada lado obviamente, así, 15 segundos así, 15 segundos así, 15 segundos así, 15 segundos así, y 15 segundos así, ¿ok? Entonces, antes de hacer esta sesión de entrenamiento, trata de hacer eso antes de la sesión y después de la sesión, o si no te va a dar tendinitis, te va a dar un escarpiano o algo peor, y me vas a demandar a mí, y yo no me voy a ser responsable porque yo dije, hey, yo te dije que hiciera los ejercicios. El otro, acuérdense, la PM más 50 o la PM más 100, pero no más que eso, si no serán tu mesero. Eso sería todo el video, espero que les vaya bonito. Recuerden ver Cuba América, apoyen el eSport, los quiero.